Amigos de Comunidad Biker, estábamos empezando una ruta de ciclismo de carretera, llegando a Fortuna, y han empezado a caer unas gotas fuertecillas. Hemos parado aquí en un bar, y menos mal, porque está cayendo una buena. Ahora veremos qué hacemos con nuestra ruta. Queríamos ir hacia la Sierra de la Pila, hacia Puerto Frío, pero no sé, lo veo difícil. Habrá que esperar a ver si para. Pero la lluvia es muy necesaria aquí en Murcia, muy necesaria. Así es que llueva. Hola amigos de Comunidad Biker. Estamos yendo hacia el Rellano. Hace poco hice una ruta por aquí en un día que ya visteis, cuando expliqué algunos consejos sobre aguantar las rutas con calor extremo. Alguno había añadido algunos comentarios afortunados. Hay que llevar el móvil en esas rutas cargado, hay que llevar alguna aplicación que envíe un aviso de nuestra ubicación a algún familiar. Por supuesto, después un buen recuperador muscular en la proteína. Me refería más bien al tema de recuperar líquidos cuando decía de comer sandía y demás, pero una buena comida con proteína, por supuesto, viene muy bien. Algún otro amigo comunitario decía llevar dinero, por supuesto, una moneda nos puede ayudar. Vamos hoy, la comunitaria Patricia y yo, y hoy sí que nos oyen las chicharras. Hoy, al revés, hoy ha caído lluvia. Y hace fresco. Bueno, amigos, estamos haciendo una ruta de ciclismo de carretera. Nuestra idea era subir a la Sierra de la Pila, que está por allí, por la parte derecha, que es la única que se puede subir en bici. De carretera por Puerto Frío, pero nos ha caído un chaparrón en Fortuna. Hemos parado, ya lo habéis visto, y vamos a cortar la ruta. Ahí en la montaña no se sabe, parece que no va a llover más, pero de hecho aquí creo que no ha llovido. La Aurona. Y toda esta hierba que veía a la derecha amarilla, unos meses estaba verde con la lluvia. Esto es lo que tiene Murcia. Dejado de llover hasta 2 o 3 meses, ha venido el verano y la hierba se seca. No consigo pillar a la comunitaria Patricia, más que me esfuerzo. Oh.
Biker, aquí seguimos, ahora por los Colorados. Hemos alargado un poquillo, porque parece que no llueve. Aunque ahora estamos metiéndonos otra vez en una zona con nubes negras, se verán al fondo. Hemos pasado el rellano y ahora vamos hacia la olla del campo. Y ya dependiendo de lo que veamos por allí, haremos. Todavía.